como hoy, y se establece como una tentación ahí fuera de salida y de escapar. Así que si terminamos el curso con esta lección y aprovecharemos para hacer, además de la lección de hoy, brevísimamente un resumen del curso que hemos dado, siguiendo las dos vertientes que hemos dirigido o seguido durante el año, que son la vertiente instructiva y personal y la vertiente catequética, el surtir de material a cada uno para que tenga a mano ese material y pueda repartirlo e impartirlo en su momento adecuadamente. Quizá podríamos empezar la lección de hoy, que es una lección difícil, diciendo que justamente la catequesis, desde la Iglesia primitiva, es una forma de impartir la revelación, y un poco más tarde también la teología, la especulación teológica, a unas dosis adaptadas al auditorio, que en aquellos tiempos, sobre todo, era tremendamente complejo, puesto que no solamente había auditorio que venía de una religión como la judaica, o de una no religión más bien filosófica de como es la griega y la romana, o pronto, a partir del quinto, de unas situaciones políticas de dispersión como eran los mundos, los núcleos bárbaros. Se encontraban con problemas y la Iglesia resolvió siempre el problema en la catequesis, cosa que hoy no sabemos hacer, ni siquiera desde Roma lo saben hacer. Hoy en día, cuando se habla de catequesis, se suele exigir que la catequesis sea completa y redonda y que no olvide ninguno de los detalles de la catequesis. Esto no lo habría aceptado jamás la Iglesia primitiva, puesto que la catequesis es una masticación del tema. Y una vez masticado el tema, se da, en un diferente grado de masticación, al oyente según la dentición del oyente. De tal manera que a un niño de 6 o 7 años, no sucedía entonces muchas veces, no era en familia, se le daba una masticación prácticamente hecha. Se le trituraba la teología y se le daba en dosis totalmente digeribles directamente ya. Y cuando eran pueblos mayores, pues entonces había claramente que cada uno de los catequistas o catequetas cogía la teología y la adaptaba descaradamente a la mentalidad de los gentes. De forma que los griegos no recibían la misma catequesis que los judíos y viceversa. Con lo cual sucedía que el cristianismo era presentado en su meollo el mismo, pero en sus detalles y en la presentación era totalmente diferente. Y esto, sin embargo, jamás levantó un solo problema. Los problemas venían de otro lugar, que son los que hemos visto este año. Venían de la manera de presentar datos de la revelación tremendamente complejos, como el Hijo es Hijo de Dios contemporáneo y coeterno con el Padre, Nicea, por ejemplo. O este Hijo es Dios y hombre verdadero, y cómo es Dios y cómo es hombre. Todo esto se explicaba de alguna forma, de diferentes maneras, pero el núcleo y el contenido eran los mismos. En cambio, la presentación de estos temas era diferente. Así que diríamos que la introducción de hoy, que además presidirá toda la lección, es una introducción que quiere ser una lección para los que estáis impartiendo doctrina cristiana o catecismo. El buen catequeta está entregando el mismo tema de la doctrina cristiana de diferente manera según la diferente capacidad del oyente. Y no es cristiano, es una falta de caridad, por tanto, y no es cristiano imponer al oyente una forma de pensar que no es la suya, o embotellarle todo el contenido, tanto si él lo puede digerir, como si le expones a vomitarlo, que es lo que está pasando hoy, por ejemplo. Y por tanto, la catequesis sabía perfectamente, hoy veremos unos puntos, sabía perfectamente, en cada momento y ante cada persona, qué temas había que callarse y dejarlos para más tarde. Y digo que esto hoy está muy mal visto desde las cimas de Roma. Ha de hablarse descaradamente del cristianismo en todos sus temas, incluso aquellos que son hoy más difíciles de entender y de aceptar. Esto va contra la tradicional catequesis de la Iglesia. No es verdad, no es verdad. Y como decía San Pablo, como sois gente que acabáis de dejar la leche, de destete, yo os serví una leche viva, y San Pedro recogió la misma idea más tarde, una leche viva, una comida de pan muy triturado para que lo pudierais entender. Esto quiere decir que los teólogos de la Edad Media se habrían reído a carcajadas de las catequesis de San Pedro. Pero también quiere decir
que la profundidad del mensaje que transmitía San Pedro se hubiese horrorizado de las filigranas que hacían casi casi de catedral gótica los teólogos medievales. En cada momento hay que saber escoger lo que uno ha de tener. Hoy hemos de hablar de la autoridad en la Iglesia Antigua y de la administración de los sacramentos. Está claro que no podremos bajar muchos detalles, pero las grandes claves sí. Hoy las conocemos perfectamente. Un gran maestro de todo esto fue el padre Molberg, un benedictino famoso que fundó escuelas y que es el que mejor abrió caminos al estudio de la autoridad y sobre todo de la Eucaristía, que es un caso curiosísimo, en los primeros siglos de la Iglesia. Vamos a ver, pues. Ya pueden aparcar todo lo que llevamos dicho sobre los dogmas, aquello era especulación teológica, y ahora vamos a ver lo que es la práctica, cómo se vivía, cuál era la vida de la Iglesia primitiva, en estos detalles solos, evidentemente. Sabemos lo que pensaba la Iglesia, sabemos más o menos cómo se impartía el conocimiento, sabemos las controversias que tuvieron, las dificultades y la maravilla de síntesis a que llegaron después de Calcedonia. Creo que el último día decíamos que la fórmula de Calcedonia es increíble, increíble. Hoy mismo sería increíble. Que un concilio hoy llegara a decir lo que dijo Calcedonia sería increíble. Es curioso, estamos a 1500 años de Calcedonia. Hoy mismo sería increíble. Y posiblemente no, hoy no lograría un concilio decir lo que dijo Calcedonia. El pensamiento hoy, en ese aspecto, no es tan profundo. Es más político, si se quiere, más mundano, más actual también, pero menos esencialista. Los griegos en esto son maestros. Digo que dejemos estos puntos que quedan ahí como instrucción para nosotros y vamos a ver cómo era la vida de la Iglesia primitiva. ¿Cómo se vivía? Primero, la autoridad. La autoridad es un problema tan gordo en la Iglesia hasta Constantino que Olivier Duchesne, que fue el primero, digamos el primer racionalista después de Renan, que escribió una historia de la Iglesia, escribió la historia de la Iglesia antigua en los seis primeros siglos y la obra fue condenada rápidamente en tiempos de Pío X, y dijo Olivier Duchesne que leyendo bien los documentos de la Iglesia antigua no aparece por ninguna parte la autoridad. Y que, por tanto, todo lo que llamamos actualmente el primado pontificio del Papa, desde Pedro hasta el Papa Melquíades, no hay rastro ninguno. O sea que el Papa apareció alrededor del siglo IV, más o menos en tiempos de Constantino. Antes no había Papa. Lo he dicho evidentemente, esto lo dice él en seis tomos, y no suena tan gordo. Dicho así, en seis palabras, suena muy gordo. Y además Duchesne era cura de sacerdote. Un gran investigador, un arqueólogo que vivió en Roma, en el Instituto Católico, en el Instituto Francés de Roma. Se dedicó toda la vida a estudiar y fue el primero que tuvo acceso no solamente a excavaciones ya serias, sino a algunos documentos que ya aparecieron a principios de este siglo. Y dijo sinceramente lo que él creía. Habremos de explicarlo, pero podríamos partir de esa base. Si fuéramos buscando en los papas de las persecuciones, por ejemplo, actos de intervención papal, no la encontraríamos. No la encontraríamos. La intervención de, por ejemplo, la primera, del siglo I, el Papa San Clemente de Roma con los corintios, una carta que hemos indicado alguna vez, creo que al principio de este año leí un trozo. El Papa Clemente de Roma interviene con los corintios, pero no interviene como papa. Es clarísimo. Interviene como compañero, él es corintio y es obispo de Roma y entonces lo que hace es aconsejar a los corintios que no se levanten nunca contra sus jefes. Eso es todo lo que hace. Hay quizá en este papa una pequeña alusión a que los obispos son responsables del rebaño que tienen, cosa que se verá mucho más claro luego en San Policarpo de Esmirna, por ejemplo, escribiendo cartas. Y curiosamente, a final del siglo I, aparece la idea de que los obispos son los responsables del pueblo cristiano. Antes no existía esta idea. Y esto sucede justamente en el momento de una evolución de la doctrina. La doctrina que corría entre los primeros cristianos no tenía control, era una vivencia cristiana, de esto voy a hablar. Y entonces los obispos parece que de alguna forma empezaron a hacerse con las riendas y a imponer su autoridad. Antes de acabar de explicar este tema, quiero recordar que hay una tesis
que vuelve a estar de moda, no sé por qué, porque los católicos a veces descubrimos cosas a última hora. De Solm, de un gran investigador alemán, muy protestante, muy anticatólico, muy furibundo y muy bien documentado, que habló, escribió a principios de este siglo, quedó en la sombra y ahora algunos católicos avanzados le descubren. Y le están citando mucho a Solm. Solm dice que la autoridad en la Iglesia, de la cual voy a hablar todavía, la autoridad en la Iglesia es la historia de una triple dimisión. Primero, la Iglesia funcionaba en comunidad, comunitariamente. Y estas comunidades, pequeñas comunidades vivas y vivaces, que bebían en las fuentes de la misma revelación, puesto que Cristo acababa de marcharse y estaban vivos los apóstoles, estas primeras vivaces, vivísimas comunidades, vivían como, pues como comunidades dirigidas por el amor. No sabían mucha teología, pero vivían intensamente el mensaje cristiano. Estas comunidades crecieron, y crecieron de tal manera que de alguna forma se vieron obligadas a crear una mini organización, y evidentemente con unos mini responsables, algún responsable. Entonces imagínense, es fácil de entender, una comunidad como esta de aquí, pues que funciona bien, y que de golpe, pues ya en vez de ser 50 somos 200, y decimos, mira, esto para reunirnos, para señalar el horario, para determinar el tema de estudio que vamos a tener, pues que haya una pequeña comisión de uno, dos o tres, que se hagan cargo de la dirección, puramente administrativa y organizativa de la comunidad. Muy bien. Con lo cual, dice Solm, es la primera abdicación. La comunidad era el centro de la vida cristiana, de una vida muy viva, muy viva. Creció la comunidad y entonces esta comunidad abdicó en unos responsables, que fueron los sacerdotes, presbíteros. Y estos fueron responsables de la comunidad y la empezaron a dirigir. Lo que pasa es que esta gente empezó a dirigir con tal celo que jamás soltó lo que le habían confiado. Eso suele pasar con el poder. El poder tiende a eternizarse donde está. Por eso hay que liquidarlo rápidamente. Y ya tenemos una abdicación. La comunidad pasa a unos responsables, que llaman los ancianos, presbíteros, el régimen de esta comunidad. Muy bien, una abdicación. La comunidad ha abdicado por comodidad y el régimen está en manos de unos especiales, que incluso son ordenados, sacerdotes. Pero siguen creciendo las comunidades, y ya en el siglo II estas comunidades organizadas y grandes y dispares tienen vivacidad, pero menos, y la tienen menos en la medida en que tienen directores. Así que los gobernantes sustituyen la vida viva que se pierde de la comunidad. Cuanto menos comunitaria es la comunidad, más gobierno tiene. Y cuanto más comunitaria es una comunidad, menos gobierno tiene. El gobierno sustituye la falta de vida de la comunidad. Y ya a partir de esta base, que dice que es una regla de oro de las comunidades primitivas de la Iglesia, que es la siguiente: donde veas una Iglesia con bien constituida, con autoridad, es una comunidad mortecina. Y donde veas una comunidad con mal constituida autoridad, verás en utilidad una comunidad perfectamente viva y viva. Las comunidades vivas no conocen autoridad. Las comunidades que mueren acentúan siempre la autoridad. Moraleja, una iglesia que se gobierna con 2.414 cánones tiene mucha autoridad. Ergo, muy poco espíritu, muy poco espíritu. Ciertamente es así. Estamos padeciendo hoy una iglesia autoritaria con muy poca comunidad, muy poca comunidad. Tan poca que la autoridad muchas veces se dedica a extinguir el espíritu comunitario que habita en las comunidades. No es espíritu de crítica, pienso que esto es espíritu de iglesia, lo que se debe decir y lo podemos hacer. Y recordar además que la culpa siempre está en los que criticamos, en el pueblo. Todo es la historia de una triple abdicación, que comienza por el pueblo perezoso. La cosa iba muy bien y un día la primera comunidad dijo, ¿y por qué no nos escogemos dos o tres responsables que se hagan cargo de las situaciones? Con lo cual se abdicaron y salen los presbíteros. Pero digo, ahora vuelvo a recoger el tema, digo que la comunidad creció en todas partes, muy desiguales, ya dirigidas las comunidades por presbíteros, y claro, los presbíteros de cada comunidad eran muy diferentes. Diferentes comunidades tenían diferentes gobernadores.
Con lo cual, los gobernadores un buen día dijeron, se reunieron ellos, los gobernadores, a espaldas de la comunidad y dijeron, ¿y por qué no nos juntamos y escogemos entre nosotros dos o tres responsables que nos hagan únicos, que unifiquen nuestra situación y nuestra forma de entender y de sentir? Con lo cual, se reunieron los gobernantes y escogieron unos responsables que los unificaran a ellos y los reunieran. Y nacieron los inspectores de los presbíteros, que se llamaron episcopoi, que significa inspector, justamente. Con lo cual, los obispos son el nacimiento de una abdicación de los presbíteros. Así que el pueblo abdicando crea presbíteros. Cuando hay muchos presbíteros, hacen lo mismo. Abdican los presbíteros y nacen los obispos. Y un buen día, esto ya en nuestros tiempos, los episcopos también dijeron, como somos tantos y no nos entendemos, ¿por qué no escogemos uno que nos gobierne a todos? Y abdicaron a su vez y nació el supremo obispo, que está en Roma, el Papa. Así que la autoridad en la Iglesia es la historia de una triple abdicación. Culpable cada vez en el suelo. El primer culpable es el pueblo, el segundo es el grupo de sacerdotes y el tercero es el grupo de obispos. Digo, por tanto, que se puede criticar, puesto que la culpa es de abajo. Esta es la tesis de Solm. Evidentemente no se puede aceptar así sin más. No es verdad, aun cuando hay una gran verdad por debajo. No es verdad. Y no hay para qué los católicos ahora, como redescubriendo un mundo que ya está enterrado, volvamos a poner de moda esta teoría. Me parece una inmensa tontería o una malísima información de última hora. Pero ciertamente hay una realidad que nos ayudará a entender lo que queremos decir. Sí que es cierto lo que dice Solm. Que en la Iglesia, no justamente en el mundo civil, en la Iglesia la autoridad desde los principios, desde que aparece, aparece contrapuesta a la libertad de los hijos de Dios. Esto sí se puede decir, siempre con sordina, pero se puede decir. Cuando los hijos de Dios, cuando los cristianos viven intensamente su vida, no hay autoridad. La autoridad es el amor. Y por esto Cristo ya insinuó la primera fundamental idea. Veis que los paganos se gobiernan como se gobiernan. Los jefes los explotan, los de abajo. Vosotros no lo haréis así, sino que el primero de vosotros será vuestro servidor. Con lo cual invirtió los términos de la autoridad. La autoridad es siempre básica. El que manda en la Iglesia es el de abajo de todo. El primero es el último. El que gobierna es vuestro servidor. Por tanto, el que gobierna, el jefe supremo, es el más bajo de la comunidad. Esto quiere decir, el que está más metido en la comunidad. Es una fórmula perfecta. No porque sea el más tonto de la comunidad, no. El que más metido está en el alma de la comunidad, el más comunitario de la comunidad, este es el que gobierna. Por tanto, no sucederá nunca que el que gobierna sea el menos comunitario de la comunidad, como sucede. Se destaca de la comunidad que gobierna y no vive en la comunidad, vive por encima de... Esto es gobierno civil, anatematizado por Cristo. Por esto digo que, bueno, termino esta exposición así deslavazada para hacer la síntesis. Ciertamente en los primeros siglos no hay una visible autoridad y desde luego no una autoridad central. Pero el hecho de que no encontremos en ningún documento, como decía Duchesne, la intervención de la autoridad no significa que la Iglesia viviera como una Iglesia underground, por ejemplo, una Iglesia deslavazada de pequeños grupos, de comunidades de base sin referencias a un núcleo central. No significa esto. Sí significa, en cambio, una gran vida de la comunidad. Así que si alguno de ustedes lo ha de exponer en catequesis, que tengan cuidado porque podría invertir los términos. El problema no es la autoridad, y no es problema la autoridad, ni es problema que la haya o no la haya, cuando la comunidad es tan vivaz que vive auténticamente el cristianismo sin que nadie se lo imponga más que el amor interior que la gobierna. Me acuerdo del padre Herdling, que era un gran especialista en la antigüedad cristiana, lo explicaba magníficamente, creo que yo lo he explicado aquí, y decía que así como la Iglesia primitiva se gloriaba tanto de ser el cuerpo de Cristo, de que hablaba ya San Pablo, y de ser asemejada a este cuerpo de Cristo, vayamos a ver, como insinuaba Duchesne, qué es lo que pasa con el cuerpo nuestro. Hay autoridad en el cuerpo humano, que es el símbolo o tipo de la Iglesia cuerpo.
que se hablan de cuál sería la autoridad, el cerebro, el corazón. Y Herling ponía un ejemplo y decía, supone que yo os digo que ahora quiero que esta mano me rasque la cabeza. Y vosotros estáis viéndome que me quiero rascar la cabeza y que estoy haciendo, que suba la mano. El cerebro está impartiendo órdenes tajantes, que suba la mano. Ustedes están pensando en mi cerebro. Aquí hay una hipertrofia de la autoridad, ¿no? El cerebro, en cualquiera de nosotros, ya me estoy rascando, ustedes no han visto ni orden ni nada. Aquí no hay cerebro, aquí no hay orden. Bueno, porque el cuerpo funciona automáticamente. Me pica la cabeza, pues la mano va, evidentemente ordenada por una autoridad, que es la autoridad de todo el ser del cuerpo, que la manda a rascar, nada más. Si en cambio llega un día en que yo tengo que decir, esa mano derecha que suba hasta la cabeza, que suba, aquí hay una descoordenación, el cerebro está mandando duramente porque la mano está desconectada, no funciona, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, cuando el cerebro interviene con autoridad, con energía, es que no funciona el cuerpo. Digamos, por tanto, que en los primeros siglos no aparecen órdenes tajantes, porque el cuerpo es tan uno, que cuando pica la cabeza se rasca sin orden de ninguna clase. Solme tenía razón. Donde la autoridad se hace sentir, es donde la comunidad sufre como comunidad. No hay vida. Cuando la comunidad es viva, la autoridad no se hace sentir, porque basta una insinuación, ni siquiera insinuación. El cuerpo entero siente la necesidad de rascar la cabeza. Y entonces, si hay necesidad de llevar comida a los enfermos, pues la comunidad se mueve automáticamente, y si hay un enfermo, se le lleva comida. O si hay unos prisioneros en la cárcel que mañana van a ser ejecutados, pues ya se organiza sin hablar, casi la comunidad acude a ayudarlos, que es lo que hacía. Y no tiene que venir de arriba una orden, mando que los lunes de la A a la J vayan a la prisión tal. Mando que los martes de la J a la X vayan a la prisión tal. Aquí entra la autoridad. Pero tú ya estás pensando, un momento, cuando una autoridad central ha de mandar a las comunidades que de la A a la J vayan a tal cárcel, es que no van. Ahí ves cómo hay fallo de comunidad. Con lo cual hemos descubierto una cosa hermosísima de la Iglesia. Sí, ciertamente había autoridad en la Iglesia, pero era la que quería Jesucristo. Una autoridad corporal, una autoridad corporativa, una autoridad vital. La comunidad palpitaba por sí misma y había una autoridad como el cerebro nuestro, pero que no hacía falta que interviniera. Con que la autoridad sintiera necesidad de tal cosa, la impartía a la Iglesia sin órdenes, la comunicaba a la Iglesia lo ejecutaba. Y mucho más y mejor todavía es que ni siquiera hacía falta que la autoridad lo comunicara, porque la Iglesia sentía, cada miembro como suya, la necesidad de cualquiera de los otros miembros. Síntesis final. Sí, podemos decir que había alguna forma de organización en la Iglesia primitiva, pero solamente lo podemos decir en cuanto afirmemos que la organización fundamental de la Iglesia primitiva era la caridad y el amor. Era un cuerpo vivo la Iglesia primitiva. Por tanto, cualquier intervención de la autoridad era una intervención a posteriori, no a priori. Con lo cual llegamos a un segundo punto que es típico también de hoy. La autoridad de hoy, tal como se ejerce en la Iglesia y que no es cristiana, la autoridad, es a priori siempre. ¿Qué significa a priori? Que antes de que la comunidad sienta una necesidad, ya desde arriba se le ordena que la satisfaga. Luego, primero es la autoridad que la necesidad de la comunidad. Esto pueden ser dos males. Primero, un abuso de autoridad, pero segundo, podría ser que la comunidad está mortecina, que si no se le avisa desde arriba que haga tal cosa, ella ni se enteraría de la necesidad de tal cosa. Puede ser otra vez contra la comunidad. Espero que nos entendamos bien. No estoy criticando solamente al Papa o la jerarquía, ¿no? Estoy criticando nuestra comunidad, precisamente. Muy posible que la autoridad a priori haga abuso de autoridad, es posible. Pero también es posible que la autoridad a priori, la autoridad que interviene así de golpe, sin que lo esperes, te haga un servicio, porque está tan muerta la comunidad que si la autoridad no llamara la atención, se acabaría de morir la comunidad. Por tanto, hay aquí dos males, dos cosas que no sucedían en la Iglesia primitiva. La autoridad, por tanto, está ahí como una autoridad corporativa, como algo que se mueve espontáneamente, como la libertad de los hijos de Dios, y es solamente cuando las comunidades crecen
que la autoridad de alguna forma se organiza. Y aparecen en primer lugar los presbíteros, los episcopoi, que son los inspectores de los presbíteros, y después el Papa. El Papa que no aparece así sin más, sino que aparece por pirámide. Digamos que San Pedro de alguna forma era Papa. Luego hablaremos un poquitín de San Pedro, ya que este año hemos hablado también de su tumba. Quiero decir unas palabras sobre la terminología que hay para que les quede claro. Hoy en día, después también de mucho estudio, al final sabemos que hay una doble terminología de autoridad en la Iglesia. Terminología de la cual habla San Pablo y sobre todo de la cual habla la Didaje, que también tenemos estudiada. Hay una categoría, digamos una jerarquía, que se llama jerarquía de carismas. Quizá de abrir un paréntesis, porque también es corriente que se contraponga carisma con autoridad. Y hay que tener cuidado, a veces sí, a veces no. Carisma es pues cualquier gracia personal otorgada por Dios para la edificación de una comunidad, del cuerpo místico de Cristo. Esta es la definición de carisma. Carisma en griego es una gracia que Dios da a una persona o grupo, es igual, personal. Y esta persona, pero debe ejercerla en bien de la comunidad. Pensar, por ejemplo, el don de profecía. Bueno, pues, Dios te hace profeta, es un don, como dice San Pablo, un carisma de profecía. Esta profecía solamente la puedes usar para edificar el cuerpo de Cristo. Lo mismo pasa con la glosolalía, el don de lenguas. Repito entre paréntesis que don de lenguas no es el don de hablar idiomas, ¿eh? Ninguno de los apóstoles hablaba idiomas. El don de lenguas es que tú hablas como hablas y todos te entienden en el suyo, que es lo que sucedió en Pentecostés y que recogen perfectamente los actos de los apóstoles. San Pedro empezó a hablar y los que oían decían, pero no es Galileo el que habla. ¿Y cómo es que lo oímos los romanos en romano, los griegos en griego, los de Capadocia en Capadocia, los judíos? ¿Cómo que pasa? Eso, lo cual es más difícil. Porque hoy en día la glosolalía de hablar idiomas, todos los tontos hablamos 6 o 7, ¿no? Sobre todo en países de turismo, y si no, no vives. No sería mucho milagro. Bueno, para aquella gente, sí, para unos pescadores es milagro hablar idiomas. No hablar idiomas. San Pedro, como los demás, lograron hablar de tal manera que todos los que escuchaban los entendían. Ya está, los entendían. Eso es maravilloso. Yo conocí un caso, el padre Lombardi lo hacía. El padre Lombardi sabía muy mal el alemán y se fue a Alemania y lo entendieron perfectamente. Sí, sí. Y el español estuvo, pues yo estaba en Roma en aquellos tiempos, pero sé que estuvo en España, también hablaba muy mal el español. Pues en Barcelona se lo dieron locos con el padre Lombardi. Y en Argentina también, era muy carismático, ya murió, el fundador del mundo mejor, no sé, no es verdad, no es un caso de glosona. Bueno, esto era un paréntesis para que también se lo dicen a los chicos, tengan cuidado, no es que hablaban idiomas, sino algo más difícil y más carismático todavía, que hablaban su propio dialecto, el galileo, como San Pedro, ni siquiera judío, su propio dialecto y todo el mundo, pero el mundo civilizado, romanos, griegos, capadocios, egipcios, etcétera, 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 les oían hablar en su propia lengua. Esto significa, les entendían. Traducen ustedes como que esto es su propia lengua. No creo que San Pedro hablaba en galileo, el romano entendiera hablar en latín. No, le entendían. Quizá por el gesto, quizá por la cara, quizá por los sonidos también pronunciados, vete a saber por qué. Cada uno le entendía perfectamente, por tanto, digamos, en su propia lengua. Volvamos al tema. Estábamos hablando de los carismas y decíamos que los carismas son una gracia dada para a cada uno para la construcción del cuerpo de Cristo. Esta definición es peligrosísima porque nos llevará, es la que toca, es la teológica y la definitiva. Sin embargo, es peligrosa definición porque nos llevará a un problema que los protestantes vieron desde el primer momento de su escisión, desde Lutero, y es el siguiente. ¿Se puede hablar en la iglesia primitiva de que entre los carismas está el carisma de gobernar? San Pablo lo enseñó. O sea que, igual que hay profetas y apóstoles y misioneros y glosólogos, hay también jefes. Entonces, la potestad de gobernar es una potestad carismática. Y repetimos, entonces la potestad de gobernar es un don que Dios hace a cada persona para la construcción del cuerpo místico.
Y así, por ejemplo, si Pedro tuvo la capacidad de hablar idiomas, como he dicho, de hacerse entender en idiomas, si esto es un carisma, que lo es, está claro que los sucesores de San Pedro, después de Pedro, no hablaban idiomas, ¿verdad que no? Pero hablar idiomas es hacerse entender, ¿no? San Pedro ordena a un sucesor, no le traspasa la facultad de hablar idiomas. Y si la facultad de gobernar es carismática, San Pedro, al ordenar a un sucesor, no le traspasa la potestad de ordenar. Luego no hay papas que sucedan a Pedro. ¿Ven por dónde se estudia ahora el carisma y por dónde es delicado? Está claro. Y los protestantes dicen esto. Hoy en día todos están de acuerdo que el Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, son palabras auténticas de Jesús. Jesús le dijo ciertamente a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es una interpolación, pero es una gracia carismática, es un carisma que Cristo otorga a Pedro. Y como los carismas son personales e intransferibles, cuando Pedro murió, esa piedra se terminó. Y así como Pedro no transfirió a sus sucesores la capacidad de hablar, tampoco les transfirió la capacidad de gobernar, que es un carisma como el otro. Es personal e intransferible, como el carnet de identidad. Fíjense por dónde van las teologías. Así que de papas no se puede hablar. El papa es una pura usurpación de derechos. Y se puede, bueno, dirían, como decían los protestantes, hoy no sería tanto problema. Entonces los papas que se glorían de haber heredado de Pedro la facultad de gobernar, que era carismática en Pedro y por tanto intransferible, ¿por qué no se glorían de haber recibido con él la facultad de darse a entender, que nadie les entiende? Volvamos pues al tema. Estamos haciendo crítica de la autoridad, pero con una intención, y es dejar claro lo que es la autoridad en la Iglesia. Ahora vamos a coger la terminología de San Pablo, la de la didaque, que explicamos un día, lo haremos rápidamente. Y nos damos cuenta de que hay dos terminologías paralelas. Hay una terminología ciertamente carismática, que es, por ejemplo, el didáscalos, el maestro, el profetes, el profeta, y el apóstolos. Maestro, profeta y apóstol, habla la dije de esto. O sea que los maestros, digamos hoy los catequistas, los que tienen la capacidad, fíjense que los carismas están vivos en la Iglesia. Aquel catequista que sabiendo poco o mucho se hace entender del alumno y encima le remueve la entraña, esto es un don, esto es un maestro, el don de magisterio. Esto es un maestro. Otros, en cambio, ustedes saben perfectamente, no lo alcanzan, ¿no? Vas y te ponen al alcance 20 niños de confirmación, que son los peligrosos de hoy, 17 años, y 20 gamberros. ¡Hala! Y tú de catequista, no logras entrar en ninguno. ¡Hala! No tienes la gracia, no tienes el carisma de la catequesis del maestro. Es un carisma. O el profetes, por ejemplo. Profetes significa hablar en nombre de Dios, el que se presenta en la comunidad y dice, yo tengo algo que decir. Y me parece que es el momento de hablar claro en este momento. Este hombre en la comunidad suelta 6 o 7 cosas gordas para la comunidad. Y la gente se conmueve. Oye, qué oportuno ha estado este señor. A lo mejor es un seglar. Es aquí un profeta. Un señor que habla en nombre de Dios. O, por ejemplo, el apóstol. El apóstol sí que existe como carisma. Son los misioneros. Apostelo en griego es mandar. Apóstolos es el mandado. En latín, de mittere, misionero. La iglesia de hoy está llena de misioneros. Estos misioneros son apóstoles carismáticos. Pues bien, esta es una terminología, si la ponen ustedes en columna, la tendrán en vertical, una terminología que hoy todavía se usa, lo que pasa es que está desprestigiada otra vez por culpa de la autoridad. Hay maestros, y los hay que no son maestros aunque enseñen, ¿verdad? Y aquí otra vez la iglesia es maestra. Hoy en día estas cosas van por títulos, que es una prostitución. Hay gente con carrera de magisterio que no sabe enseñar una puñetera palabra de nada, y es maestro. O hay gente con grado de doctor que la sueltas a hablar y nadie entiende nada de lo que dicen. Ah, pero tiene el título, ya tiene el título. La iglesia no habla de títulos, habla de carismas, pero mucho más serio. Hay tontos que hablan muy bien. Yo conozco casos muy cercanos. Tontos que hablan bien, sí.
Bueno, pues es un don de Dios, sencillamente. Y otros hay listísimos que no saben hablar. Les falta este don. Tendrán otros, este no le tienen. O hay veces un título y 20 años de estudiar en Alemania, pero no sabe decirlo. No tiene el don, la gracia de magisterio. Y así sucesivamente. Hay misioneros que tienen que volver atrás, no aciertan. Otros se pasan, como Francisco Javier, 20 años en la India sin hablar de Dios.